Probando, uno, dos. ¿Puedo tocarte la vagina un rato? No, deja. Eso no va, no te lo preocupes. Estimados, el día de hoy estamos con la gran Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? Hola, muy bien. ¿Cuál aquí es el...? Aquí. Está hablando como la bestia ella. El tema de hoy es, estaba revisando YouTube y encontré este video muy interesante de la revista Men's Health, o Men's Health, no sé cómo mierda se diga, donde muestran la dieta de James McAvoy, que es el de fragmentado, el que primero sale en fragmentado y después sale en glass. Así de que muestran su dieta a detalle cómo fue que la hizo. Y en este video no solamente quiero traducir lo que fue esa dieta, sino también revisar un poco el plan de entrenamiento que una persona podría tener para llegar a verse como el patita de la bestia. ¿Te parece simpático su físico? Sí, se nota que está trabajado. Es como que no es tan grande, pero es denso, claro, ¿no? Es denso y es trabajado. O sea, me gusta. ¿Te gusta? Sí, ¿te gusta el pelado? Claro. Me gusta el pelado. Ok, entonces, ¿cómo podría usted conseguir? Yo sé que te gusta el pelado. ¿Cómo podría conseguir el físico del patita este, la bestia? Lo primero que tienen que enfocarse es, necesitan unos trapecios muy grandes, hombros lo más boleado posibles, el pecho también tiene que ser trabajado en todos sus ángulos y la espalda también. Les recomiendo, como en este caso la prioridad es el tren superior, darle 3 días a la semana de tren superior, puede ser lunes, jueves y sábado. Y cada día va a ser un rango diferente. El lunes puede ser un rango de hipertrofia clásico de 8 a 12, el jueves un rango de resistencia entre 15 a 20 y el día sábado un rango de fuerza. Cuando tú haces fuerza, el músculo se vuelve mucho más denso. Debes haber visto gente que siempre hace la misma rutina y nunca cambia. Y eso justo te quería comentar, porque hoy día estoy chequeando en mi gimnasio y hay personas que están haciendo... Es una vieja zapa, ¿eh? Una vieja zapa. Es que a veces escaneo, ¿no? Porque uno dice, si tú estás yendo años, es porque mínimo tienes que mejorar algo. Pues no, para sí. Estás yendo, ¿no? Aunque sea mínimo. Están iguales desde que yo empecé ese gimnasio, o sea, hace 3, 4 años. Y yo digo, o sea, no sé qué pasa, o si son ellos los que no quieren mejorar, o algunas personas van solo como terapia, ¿no? Van y no les importa en si ven mejor o no. Pero la idea es sacarle provecho a tu inversión, pues, ¿no? O sea, puedes verte igual si es que ya te ves bien y te estás manteniendo, ¿no? Claro, eso es un punto aceptable. Pero hay gente que tú ves siempre el gordo, sigue gordo todos los años. Exacto, y o tú, más gordo. O más gordo, sí. Porque está comiendo más, pero no le mejora la calidad. Entonces, el punto es este, siempre varía la rutina. Vamos a revisar algunos ejercicios que podrían hacer ustedes en tren superior, que son básicos si quieren conseguir más o menos un cuerpo similar. Empezando por ejercicio de pecho, les recomiendo trabajar bastante lo que es el press inclinado, que trabaja mucho mejor tu pectoral de lo que lo hace el press plano. El press plano es bueno para ganar fuerza, trabaja también bastante tus tríceps, pero si quieres darle un mayor volumen al pecho, te recomiendo un press inclinado. Y puedes complementarlo con un poco de sogas, de cables, para hacer aperturas. Tú tienes tu pecho muy bien desarrollado, mirada. Sí, está bien desarrollado. ¿Algún ejercicio adicional que tú recomendarías para pectorales? Si quieren tener unos pectorales así como los tuyos, masivos. Claro. Hay que entrenar duro. Ok, esa es la recomendación. Entonces, lo que tienen que hacer es... Hipertrofiar. Acá. Entonces, bien, su press inclinado y de ahí su apertura. Eso estaría claro. En pecho. Pasamos a lo que es espalda. En espalda tienes que preocuparte por dos cosas. Por la amplitud de la espalda, es decir, cuando alguien te ve de atrás, qué tan grande te ves. Claro. Y la densidad, cuando te ven de costado, qué tan grande se ve, qué tan densa es esa espalda. Ahí tienes que trabajar bastante. Lo que es jalones con barras son muy buenos. A veces puedes hacer jalones en máquina también. Voy a ir poniendo imágenes acá como para que puedan ilustrarse. También las dominadas son importantes. Dominadas con tu propio peso. A veces puedes agregarle un poco más de peso. O si no, en la máquina del pull down, que es la de soguita. La de soguita. Y después tú haces bastante serrucho, ¿te gusta, no? Sí, me encanta serrucho. Se te forma bien cuando haces serrucho. A continuación podemos ver a la invitada realizando con mucho carisma su ejercicio de serrucho. Quiero que vean ese gran recorrido que está haciendo y sobre todo quiero que vean el ángulo de la espalda, el cual es muy importante. Miren esa inclinación. Miren esa inclinación.
Recuerda siempre estirar todo el brazo y levantarlo lo más que puedan para que la espalda trabaje. Series de 8 a 12 repeticiones. Se puede agregar. Me encanta, me encanta. Unos 2 o 3 ejercicios de espalda estarían bien, 2 ejercicios de pecho. El asunto de los hombros, importante, tus laterales. Y cuando hagas tus laterales, siempre cuida la técnica. Tienes que hacer los brazos bien estirados. Hay gente que los hace cortitos para poder cargar más peso. Claro. Hay gente que se enfoca mucho en el peso y se va deformando la técnica. Sí. ¿Lo has visto, no? Y después el asunto de los brazos. Si tú quieres brazos grandes, sobre todo en brazos, los rangos suelen ser un poco mayores para que estén más tiempo bajo tensión y esos bíceps y esos tríceps se hinchen mucho más. Así que tienes que dejarle de repente un ejercicio o máximo 2 ejercicios de bíceps y 2 ejercicios de tríceps. Esto va a ser 3 veces por semana. Van a haber días en que de repente te está doliendo el pectoral o te está doliendo la espalda. Esos días puedes hacer menos ejercicios de esa zona y enfocarte más en las otras zonas que no han sido tan trabajadas. Y para los 2 días de piernas, voy a dejar acá a la invitada, ¿verdad? Los 2 días de rutina de piernas que podrían aplicar los chicos. Bueno, pero de todas maneras tiene que entrar la sentadilla en el día de piernas. ¿Sentadilla básico? Puedes poner prensa, peso muerto, sumo con barro, con mancuerna, puedes hacer... Sentadilla con la trampa puede ser también, ¿no? De paso que trabajas un poquito los trapecios. Claro, también. O sea, ejercicios libres, ¿no? Que es lo más ideal, porque también trabajas ahí fuerza, todo, ¿no? Y la estabilidad del cuerpo. Y depende del peso, de la ocasión, ¿no? Puede ser un día puedes utilizar peso alto, claro. Y de ahí otro día peso más bajo, pero más repeticiones. Y siempre peso alto no es una buena idea porque las articulaciones, claro, te pasan factura. Y siempre ligero tampoco, porque llega un momento, claro, en que te estancas. Entonces tienes que encontrar el híbrido perfecto entre, claro, variar tu rutina y tener resultados. Entonces todo lo que hemos visto acá es lo básico para una rutina si quieres terminar con un cuerpo similar, ¿okay? Ahora hay otro punto muy importante que es la dieta. Así que a continuación vamos a ir acá al comedor donde ya hemos cocinado algo suculento con la invitada y vamos a ver más o menos cómo él estructura su dieta. ¿Cómo la bestia? A ver, dinos esa invitada. ¿Cómo podemos estructurar o qué es lo que hemos hecho antes de...? Bueno, hemos cocinado todo este buffet. Tiene muy buena mano la invitada, ¿eh? Tienen que ver su ropa de cocina, es muy, muy práctica. Vamos a dejar claro, explícanos cuál es la proteína, cuáles son los carbohidratos y cuáles son las grasas. Acá tenemos proteína, ¿huevo? Huevos, pollo, proteína también. Acá tenemos proteína y grasa, que son corcitos de pollo y... Tus carbohidratos allá arriba, acá. Tu fibra, que es importante. Acá tenemos, ¿cómo se llama eso de ahí? Pimiento. Brócoli. Y la palta, que es también buena grasa fuente. Grasa saludable, tenemos las almendras que también son grasas saludables y también tienen un poco de grasa en el corazón. El asunto de las almendras, tienen que tener cuidado porque es tan rica la almendra que a veces uno se excede en esa cantidad de grasa, ¿no? Pero por eso, mientras tú cuides las medidas que vamos a mostrar ahora, que son las medidas que se manejaron en el video de cómo se alimenta la bestia, deberías crecer de una manera, de alguna manera proporcional. Ok, invitada, ¿qué sexy estás, invitada, bestia? Ay, qué buena papa, la idea, qué buena papa. Ok, invita, ¿sí puede servir en el plato, me encanta tu cara, puede servir en el plato cómo se vería la dieta? Claro. Una porción de proteína. De proteína, ok, ya. Yeah. De ahí una porción de carbohidrato, ya. Yeah. Voy a coger un poco de papa. Va a coger, ya. Yeah. Voy a coger un poco de la papa. Ok, muy buena papa, ¿ya? Coge la papa. Ya. Ya, y un brócoli, digamos, ¿no? Una porción de brócoli. Un poco de brócoli, ya. En este caso puede ser, o elegir un poquito de, tanto de, puede ser almendras o palta, ¿no? Hay que tirarle las almendras como para que se vea tal y como vimos en el video, ¿no? Ya, ahí le tiras las almendras. Ya, acá tenemos, por ejemplo, ya una mezcla de fibra, carbohidrato, proteína y grasa. Todo lo que necesitas. ¿Por qué es importante que tengan los tres macros? A ver, explícate, mira. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita tanto los carbohidratos para poder funcionar como energía, la proteína para poder reparar y también y ayuda mucho en los procesos hormonales, al igual que las grasas. Las grasas nunca se deben quitar porque nos ayudan a regular el cuerpo, las hormonas en general. Así que esto es un plato inteligente. Como tú. Ahora, el asunto de las grasas es bueno considerarlo porque la grasa también hace que el alimento esté más tiempo en tu tracto digestivo, lo que hace que los nutrientes se absorban mucho más. Entonces es importante no quitar las grasas.
Y luego, este plato que están viendo acá, así van a hacer ustedes 3 veces al día. Puede ser de repente a primera hora del día, al mediodía y luego en la noche. Y vamos a tener dos snacks. Que los dos snacks era también fuente de proteína, ¿verdad? Era fuente de proteína. Pueden hacer Incluso las galletas pueden incluir tener a las galletas integrales. las galletas Mencionaban que puedes integrales. utilizar galletas integrales. Aunque tengo mis dudas de las galletas integrales, ¿no? No, pero hay unas que sí son saludables, pero son un poco caras. O si no, pueden elaborarlas ustedes mismos. Chicha, van a Yo elaborar. ¿Tú elaboro. elaboras? Ah, ok. Ya, entonces pueden incluirle entre las 3 comidas que van a ser estas de acá, como snack, algo que tenga proteína, que puede ser de repente un par de huevos. Le agrega en este caso lo que tenemos acá, que es un Un par poco de de. Un huevos con un poco. poquito de pimiento, por Y. ejemplo, y una grasa, ¿no? O sea, bueno, una yema y un poquito de almendra, digamos, Y ¿no? con eso ya tendrían Una su media dieta carne. completa, ¿verdad? Que serían 5 platos. 2 veces a la semana van a ser un día de carga, donde le pueden agregar de repente un poquito más de fuente de carbohidratos. Les recomendamos también Claro. utilizar quinoa, ¿verdad? Quinoa, Quinoa, fideos, camotes, menestras. menestras, y arroz, ya saben. Si van a utilizar, que no sea tan frecuente y y una cantidad tan alta como se suele utilizar en nuestra comida. Esa etiqueta negra no la van a poner en su dieta, definitivamente. ¿Algo más que quieras incluir en invitada? Agua, siempre La mantenerse hidratación. hidratado, sí, Y en la importante. hidratación hay muchos mitos que también se da. Hay gente que piensa que con 2 litros es suficiente, pero 2 litros es para alguien que no entrena. Exacto. Una persona que entrena por lo menos 3, 4 litros al día. Así que muy sexy invitada. Vamos a tenerte de manera más frecuente en los videos. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.